Prensa Fútbol es presentado por PF y Experto de Polla. Martes 30 de noviembre, no nos escuchamos parece, nos escuchamos perfecto, sí. Martes 30 de noviembre arrancamos el capítulo 235 de Prensa Fútbol en Radio Z, junto a un equipo completo aquí con Niño Nuevo los controles, Carlos Piratini, que llega más contento que nunca, mirando desde la punta la posibilidad de un nuevo tetracampeonato de la Universidad Católica, con el cotillón y con los colores, Sí, se puso los colores. Yo aquí le hice un color aquí medio obispo, así para homenajear también a los cruzados también que están ahí. Listo, cerca del tetracampeonato de la Universidad de Chile, que busca zafar ahí del descenso. Colo Colo, que tropezó en el peor momento. Ben Brereton, tasado en $26 millones. Tiane Endler, elegía la mejor portera de la IFFHS, y también terminó duodécima ahí en el Balón de Oro. El mismo que ganó Lionel Messi por séptima vez. De eso y mucho más vamos a estar conversando hoy día junto a Niño Nuevo y Carlos Piratini. ¿Cómo estás, Carlos? Te veo que te tapas la sonrisa porque no quieres mostrar ahí tu alegría desbordante después de este fin de semana muy positivo para ti. ¿Cómo va, Guaja? Tranquilo. Esperando las 2 de la tarde para comprar entradas para Viña del Mar. Porque puede ser un día histórico en el fútbol chileno. Primer equipo tetracampeón de verdad en la historia del fútbol chileno en los torneos largos, mirando también el desarrollo de la competencia y con la ilusión de que Católica sea campeón, basado principalmente en la unión del grupo y en la búsqueda de la consecución del objetivo materializado en una persona, que es Cristian Paulucci, que supo reunir, juntar, entusiasmar nuevamente un plantel que ha sacado 39 de los últimos 42 puntos por el campeonato nacional. 39. Tiene 4 partidos menos dirigidos que Poyet y tiene 10 puntos más que Gustavo Poyet. Católica, cuando sume Paulucci, tenía 29 puntos y ahora tiene 65. Estaba 5 de Colo-Colo, lo que significa que ha sacado 8 puntos más que Colo-Colo, pese a haber perdido el Clásico, lo que demuestra que es una campaña de altísimo vuelo, que Católica la hizo con lo justo, porque si no lo hubiese hecho, Colo-Colo ya sería campeón del torneo nacional, y supo reaccionar, y creo que por mucho que todos criticamos y hablamos muchas cosas, Gustavo Quintero tenía razón. Tenía razón con la falta de un 9. Con la falta de jerarquía de su plantel, que dijo que le faltaban algunos jugadores. Cuando pidió amor, y nosotros decíamos, ¿para qué un central? Claro, él quería pelear el título, él quería ser campeón, y se demuestra cuando un equipo en 3 partidos no es capaz de hacer un gol de juego y quiere ser campeón, es imposible. Ese para mí es el mayor ejemplo de lo que es Colo-Colo post el Clásico con Católica, porque después se vino todo. Es más, hasta hoy día mismo acaba de salir una noticia donde hay un nuevo caso de coronavirus de Colo-Colo. Yo ya no sé qué pasa en Colo-Colo. Culpa a los jugadores que se les haya ido el campeonato, creo yo. Totalmente culpa a los jugadores. ¿Qué pasa en Colo-Colo que no ha tenido en el último mes y medio una semana tranquila? Apareció Tania Almosa de nuevo a hablar en los medios también y se descontroló todo de nuevo en Colo-Colo. Yo me reí hace un rato, pero parece que va a terminar siendo cierto. Parece que los futbolistas de Colo-Colo salen a chupar los fierros de las micros, porque no puede ser que estén todos contagiados. No puede ser que estén todos con coronavirus. No puede ser que todas las semanas haya un posible contagio. Así que de eso y mucho más vamos a estar hablando hoy día con Carlos Piratini, que hoy día viene con ganas de hablar, con ganas aquí de predicar de la Universidad Católica. Venía con un discurso aprendido, ¿cachaste? Sí, con un discurso aprendido, tratando de mantener la mesura, trata de no reírse, igual que la man en la mañana ahí con Jorge Núñez. Pero antes de eso queremos invitar a toda la gente a que vote con nosotros, porque tenemos como cada semana el Gol BTR, el Gol BTR. ¿Y cómo le vamos a hacer un homenaje a esta Universidad Católica que está muy cerca del tetracampeonato? Queremos que compitan ahí los 2 goles de la Universidad Católica en este triunfo clave sobre Huachipato el fin de semana. El primero, Diego Valencia. El segundo, Fernando Sampedri. Y la gente ya está votando ahí
en la encuesta realizada por Prensa Fútbol, y hasta el momento Fernando Sampedri con un 53,1% le gana a Diego Valencia, que tiene 46,9% de las votaciones. Para ti, Carlos Piratini, ¿cuál es mejor? ¿El gol de Diego Valencia o el gol de Fernando Sampedri? A mí me gusta más por jugada el de Valencia, pero creo que tiene un poquito de fortuna porque el pase no era para Valencia, pero hace la diagonal perfecta. El pase es un mal pase de Marcelino a Sampedri que la termina embocando Valencia. Pero la corrida de Sampedri, cómo engancha, se gira y le pega la media vuelta, es un golazo que sorprende a Castillo. Por eso me quedo con el de Sampedri, pese a que me gusta mucho cómo define Valencia, un pelotazo arriba, golazo también. ¿Qué? Para ti, niño nuevo, Fernando Sampedri o Diego Valencia en este gol BTR de esta semana que elegimos acá en Prensa Fútbol en Radio Z. No los vi, guaja. Ninguno de los dos, no, también no. Yo me uno a Niño Nuevo y solo le voy a llevar la contra a Carlos Piratini. Si él eligió a Sampedri, yo elijo a Diego Valencia. Así que vamos a ir uno y uno con Carlos Piratini. Que no vean fútbol porque no saben lo que significa hacer goles en los últimos partidos, ya se les olvidó. Yo no grito un gol desde la selección chilena, po, weón. Sí, el último de Ben Brereton. De Alexis Sánchez. Ese fue mi último gol que grité, weón. Lleva 12 partidos sin ganar y la Universidad de Chile ahí está en zona de promoción en la última fecha, así que tiene que ganarle a la Calera. Pero eso lo vamos a hablar más adelante. Metámonos en esta Católica, Carlos Piratini, que tuvo un alza importante en la mano de Cristian Paolucci como técnico. Le gana a Huachipato, hace la tarea que era lo que tenía que hacer este fin de semana para mantenerse con vida en la pelea por el título. Gana por 2-0 a Huachipato, un Huachipato también que se regala un poco con Mario Salas. Me parece que fue un planteamiento equivocado del comandante ahí en San Carlos de Apoquindo. Y la Católica, que gana con este 2-0, llega a 65 puntos, le saca 3 puntos de ventaja a Colo-Colo y ahora necesita solo un empate para lograr el tetracampeonato, Carlos Piratini. Pero me parece que, como lo veníamos comentando hace un par de semanas, aunque muchos decían que era la contramufa lo que yo decía, me parece que la Católica venía con la flechita para arriba en los últimos partidos, venía con ese envío anímico, venía con la convicción, le sumó una Supercopa y que sin jugar bien termina ganando también, y me parece que Colo-Colo venía con muchos problemas. Después del Clásico se dibujó totalmente Colo-Colo, perdió el norte, perdió el foco, se complicó con el tema de coronavirus, perdió algunos entrenamientos, pero esa no es la causa principal, que eso lo vamos a hablar más adelante, pero el lado de Colo-Colo no tiene nada que ver con la falta de entrenamiento. No culpemos eso, no ocupemos eso como excusa. Me parece que lo de Colo-Colo es un error propio, haber hipotecado este campeonato con 5 puntos de ventaja, habiéndole ganado a su más cercano escolta. Colo-Colo tenía que hacer la tarea y no la terminó haciendo y terminó fallando por errores propios. Pero la Católica sí lo hizo y me parece que lo hace muy bien, con jugadores que están en un muy buen rendimiento, como Marcelino Núñez, como Diego Valencia, como Fernando Sampedri, que aparecen en los momentos clave y le terminan dando esta consistencia a la Universidad Católica, que está ahí acariciando este tetracampeonato, Carlos Piratini. Es que yo creo que hay varios factores, Guaja, y tenéis razón en lo que decís. Este torneo, por lo especial que es, por la situación que vive el mundo, no solamente lo ganáis con fútbol, porque en un momento normal, hace 3 años atrás, con el tiempo que Católica demoró en sacar a Poyet de la banca, le permitía a Colo-Colo sacar una ventaja que era irremontable. Era irremontable. Pensamos que Colo-Colo tiene 2 partidos, 6 puntos, que probablemente los podría haber ganado. O sea, tendría que haberlos jugado, pero eran partidos ganables contra Ñublense y contra Audax Italiano, y que los pierde por tema de coronavirus. Tiene bajas en otros partidos, no puede entrenar, entonces todo se genera en un contexto. En este torneo, más allá del que juega bien también en la cancha, es el que es el equipo ordenado, que sigue los protocolos, que se cuida, porque todos en su momento tuvieron coronavirus. O sea, no conozco o no tengo en la mente equipo que en algún momento no haya tenido al menos un caso de coronavirus. Pero lo de Colo-Colo termina siendo escandaloso, porque la U lo tuvo a principio de año y se cuidaron y tuvieron un caso, después tuvieron otro caso, pero eran aislados. Pero cuando en Colo-Colo se te dan por cada semana, a partir del martes, con un caso, el miércoles tenéis 2 ya y llega el fin de semana y tenéis 4 menos, ya se te pone cuesta arriba todo. Y yo creo que este año era para, más allá de lo futbolístico, era también para mostrar una solidez institucional que tenía que ver con cumplir protocolos, con tener un buen técnico, con armar un buen plantel y varios aspectos más. Y en esa sumatoria, creo que Católica fue un pelo más que Colo-Colo. No en lo futbolístico, en lo global,
y es por eso que Católica está mucho más cerca de ser campeón. Si me decís, ¿quién fue más parejo durante el año futbolísticamente? Pero por supuesto que Colo-Colo. Pero por supuesto que Colo-Colo. Bueno, Gustavo Quintero agarró un fierro caliente hace un año, 4 meses atrás, lo salvó de la promoción, trajo 4 futbolistas, promovió a algunos jóvenes, y no nos llenemos tanto la boca de los jóvenes de Colo-Colo, los jóvenes de Colo-Colo con proyecto, porque si miramos Católica, es lo mismo que viene siendo Católica hace 2-3 años, y la diferencia es que en Católica ya hay frutos. O sea, por ejemplo, el máximo goleador chileno del torneo nacional es Diego Valencia. Y por lejos. Le sacó 5 goles a Iván Morales. Después de la selección se nos achanchó, no sé qué le pasó, andaba más peleando por el mundo, man, y era más importante echarle la choría a Víctor Méndez, man, el domingo, que corrió más para echarle la choría a Víctor Méndez, man, que lo que jugó en el partido. Entonces, sí, hay un tema ahí de trabajo general. Que Católica le saque ese pelo de ventaja a Colo-Colo, pero lo de Colo-Colo es admirable, destacable, principalmente por el trabajo que hace Gustavo Quintero. Y yo, si fuera dirigente de Colo-Colo en estos momentos, le paso la billetera a Gustavo Quintero. Le digo, usted jefe, compre. Usted dígame lo que necesita, porque él demostró, pidió un central, y nosotros decíamos, no, pues, denle más chance a Gutiérrez, lo decíamos todos. Y terminó trayendo amor, un reserva en Vélez Sarsfield que se transforma en el inamovible de la defensa de Colo-Colo, porque ni el Peluca está Falcón, ni Saldivia, que se pasó lesionado. Bueno, amor fue el central. Después pidió un 9 cuando Iván Morales la estaba rompiendo. Cuando Iván Morales se gana una situación en la selección chilena, él pidió un 9. Nosotros decíamos, no se justifica. Y mira cómo le termina penando en la última parte del campeonato, que si no es por Solari, no es por esa aparición fugaz de Barragués, no es por Costa, Colo-Colo podría tener por lo menos 10 goles menos en el torneo. Pero mira, ahí hay una gran diferencia en lo que tú estás hablando, Carlos. Mira, la Universidad Católica tiene un plantel mucho más equilibrado, mucho más completo, no tiene a Pucha, aparece Clemente Monta, aparece Lescano, tiene muchos más nombres, Fabián Orellana, que incluso está lesionado y no termina jugando y no termina siendo opción, pero tenía Valencia, tenía San Pedri, tenía Juan Leiva en la banca, tenía Buenanote en la banca. La Católica tiene mucho más margen donde echar mano. Lo vimos en el partido con la Serena, que tuvo varias bajas, y la Católica no lo terminó sintiendo tanto como sí lo sintió Colo-Colo en los partidos que tuvo que jugar con menos futbolistas. A Colo-Colo le faltó Gabriel Costa y se desdibujó completamente. O sea, Gabriel Costa, que en un partido hace 5 jugadas, 3 son malas y 2 son buenas, esas 2 buenas, Colo-Colo las terminó extrañando. Y eso terminó siendo fundamental. Colo-Colo en los últimos partidos no terminó generando juego, no terminó generando ocasiones ofensivas, no terminó creando. El fin de semana con la Unión Española fueron un par de intentonas de Solari y nada más. Colo-Colo no le generó daño a Miguel Pinto, una chilena fallida de Leo Gil, y sería a lo largo de los 90 minutos, no tuviste nada, no generaste fútbol. Por eso ahí yo digo, discrepo con la excusa de Colo-Colo, con el sentido de que te faltaron entrenamiento, que perdiste entrenamiento. No, tuviste 2 semanas para plantear el partido con la Unión Española y jugaste igual que los partidos anteriores, que jugaste mal, igual como con Curicó, igual como los partidos anteriores, que venías rasguñando ahí unos resultados y terminabas ganando. Le ganaste a Melipilla sufriendo, con Curicó empataste. Entonces me parece que Colo-Colo utilizar la excusa de no haber tenido algunos futbolistas para entrenamiento es una excusa, es una chiva. Y para mí, yo lo dije en la mañana, aunque a algunos no les molestó que lo dijera, lo de Colo-Colo es un fracaso porque teníais 5 puntos de ventaja, independiente que el año pasado estabais peleando por no descender, el torneo anterior, no el año pasado porque fue en febrero, pero si termináis perdiendo un torneo con 5 puntos de ventaja, es un fracaso para Colo-Colo y para cualquier equipo. Si no fuera Colo-Colo, estaríamos hablando que la Católica arrugó, que la U arrugó, pero como es Colo-Colo, tratan de disimular un poquito con el tema COVID. No, fallaste en el momento importante y terminaste entregando un torneo que podía haber sido extraordinario después de haber estado peleando por no descender. A principios de año o a principios de torneo, si te decían Colo-Colo va a estar peleando el título, tú decías, es muy bueno después de lo que pasó Colo-Colo, pero estaba ahí puntero, tenía 5 puntos de ventaja y lo dejaste pasar, es un fracaso. Lo echaste a perder y lo echaron a perder los mismos futbolistas. Gustavo Quinteros también no tuvo la lectura en los últimos partidos para cambiarle el rumbo a los partidos de Colo-Colo. La Unión Española hizo lo mismo que Curicó, hizo lo mismo que Melipilla, hizo lo mismo que todos los equipos que se metieron atrás y le jugaron a la contra a Colo-Colo, y Colo-Colo no tuvo ninguna alternativa para cambiarlo. La Católica tuvo matices con Paulucci, empezó a ser más directo, empezó a jugar de contra en algunos minutos, en otros minutos te dominaba el partido y te iba con todo el equipo de ataque,
tuvo más variantes que Colo Colo en este cierre del torneo. Entonces me parece que también la Católica es un tremendo mérito que haya sacado ventaja en este penúltimo partido del campeonato nacional. No, y recupera los laterales, hace Paulucci, retrocede al Chapa Fuensalida, recupera a Parot, a Parot, bueno, lo estábamos jubilando y lo estaban echando de Católica, y por favor traigan un lateral izquierdo, y es tanto así que hace dos meses que vienen las tratativas con el Keno Mena para que venga a jugar a Católica, y ahora te la pone, y Parot te la está poniendo difícil, ¿cachai? Te la está poniendo súper difícil. Entonces, mira, perdón, niño nuevo, le cagaron un infarto cuando le nombraste Keno Mena con la camiseta de la Católica. Guanderino, Keno Mena Guanderino. No, oye, ¿qué hacemos con Paulucci? ¿Lo ratifica o no lo ratifica? Yo creo que se ganó el corazón se merece la oportunidad. Sí, yo creo que otra cosa es con guitarra. Yo creo que otra cosa es con guitarra. Hay que programar la pretemporada, hay que hacer un campeonato nuevo, hay que traer refuerzo porque muchos futbolistas terminan contrato. Yo no sé si Paulucci ahora está preparado para hacer ese salto de pero ojo, subir en Católica, ¿quién lo hace? ¿Va a jugar Libertadores? En Católica, ¿quién se encarga de eso realmente? ¿Quién se encarga de eso? Poyet, llegó dos semanas. El equipo ya estaba en pretemporada cuando llegó Poyet. Cuando llegó Holland, el equipo estaba en pretemporada. El único que San José y Quintero. Podríamos decir que fueron técnicos que partieron con la pretemporada, pero los últimos dos, Holland y Poyet, llegaron después. Ese es el orden y la jerarquía que tiene Católica, en el sentido de que yo nunca he escuchado a Juan Tagle pelearse con el Tati Buljubasic por la prensa. No. Las desavenencias entre técnico y gerente deportivo no se ventilan. Cuando se retiran futbolistas, en este último proceso, en este último año, han sido parte de los cambios que vienen en Católica. Mira lo que pasa con Mirosevic y con el Guaso Álvarez. Siguen estando ahí. Y lo mismo va a pasar con el Chapa. Y claro, Güell dice que quiere terminar en Gimnasia ya. ¡Chapa! Pero por lo menos los futbolistas nacionales empiezan a encontrar. Se va Matías Dituro y encontráis en el Zanahoria Pérez un gran reemplazante. Sabéis que Puch ya está, ya tiene sus años, ya no es el mismo antes, pero aparece Clemente Monte. Entonces, hay una renovación basada en la cantera y en dos, tres incorporaciones de afuera que te terminan sumando. Juan Leiva, el mejor futbolista del campeonato pasado, llega a Católica, le cuesta meterse y termina siendo reserva y aportando mucho desde la banca en su momento. Entonces, ahí tú vas mirando que la amplitud de plantel de Católica y la jerarquía del plantel para decir, oye, se lesionó San Pedro y no va a jugar, no importa, ponemos otro puntero derecho y metemos a Valencia de 9 y tenéis las mismas chances que te la emboque, ¿cachai? En cambio, Colo Colo, ¿qué pasa? Colo Colo tenía una reagada que venía pero como avión, lo cortaste. Un Jason Rojas que lo empezaste a cortar. Entonces, la renovación, sí, Colo Colo tiene dos futbolistas en estos momentos que le están dando más tiraje que ninguno, que a Pizarro y que a Johan Cruz, que son extraordinarios. Pero solo decir que a la edad de Vicente Pizarro, el Nacho Saavedra ya era titular en Católica. Entonces, ojo con eso, porque lo fueron trabajando y le dieron la pulsa para que Católica con Beñat ya Saavedra empezó a jugar, y con Quintero era el titular. Hace 4 años que Ignacio Saavedra empezó a ser titular en Católica. Entonces, miremos bien, Ignacio Saavedra tiene 22, con 18 años ya era titular en Católica. Entonces, ya Vicente Pizarro tiene que empezar a ser una realidad, Johan Cruz también tiene que empezar a ser una realidad, porque si no, se van a empezar a diluir, y a mí me preocupa un poquito eso. En Colo Colo, sí, hablemos de los jóvenes, pero los jóvenes tienen que ir ganando su terreno y entrando, los Thompson, los Rojas, en Colo Colo tienen ya que empezar a ser protagonistas, como es Marcelino, como es Valencia, como es Nacho Saavedra en Católica. Oye, ¿te parece que antes de escuchar a Paulucci, a Alfonso Parot, que habló de lo que significó la llegada de Paulucci y el cambio que hubo después de la salida de Gustavo Poyet, vamos leyendo a la gente que está muy, pero muy activa con nosotros también con el hashtag Prensa Fútbol? Como siempre, el Team Radio Z invitando a seguirnos también, y muy, muy activos, como siempre, el Team Radio Z.
Ricardo Silva nos dice, si la UC sale campeón, muy a mi pesar debo decir que hicieron mejor las cosas que nosotros, partiendo por la irresponsabilidad de los contagios, dice por acá. Acá nos mandan también una inspiración de Arturo Vidal con el Team Chile de natación en los Panamericanos. Mario Ortega dice, vamos tricampeón, blanco y negro ya se va por campeón, pero son un desorden en la cancha y en la administración. La UC les regaló 15 fechas con Puyet y Paulucci nos devolvió la confianza. Vamos con toda Viña a seguir haciendo historia, dice Mario Ortega. Por acá Ricardo nos dice, nunca le tuve fe al vendehumo de Salas. Sí, muchos le tenían fe, pensaban que podía ser la sorpresa ahí en San Carlos de Apoquindo. Carlos Gutiérrez dice, hola cabros, a la UC no le vaya a pasar lo mismo que el 2011, pleno cotillón. Y ahora no se vayan a quemar el pan en la puerta del horno, nos dicen por acá. Oscar S. nos dice, y eso que Católica no ha peleado los puntos por libreta que están pendientes, dice también. Aquí muy entusiasmados los hinchas cruzados. Edwin Ormazábal por acá también nos comenta con el hashtag Prensa Fútbol, también comenta con nosotros. Mira, justo se me movió aquí con tantos tuiteos que cayeron. Edwin Ormazal, sin un delantero de peso no podemos ser campeones, pero me deja tranquilo que después de haber estado jugando un partido de promoción y peleando el descenso, este campeonato claramente mejoramos, dice Edwin Ormazal. Ahí están los comentarios de la gente, Carlos Piratini, los de Colo Colo lamentando el haber tropezado en los momentos clave, la falta de un delantero de peso, y los hinchas de Católica ahí acariciando el tetracampeonato. ¿Te parece que escuchemos a Alfonso Parot antes de cerrar este análisis de la lucha por el título entre Colo Colo y la Universidad Católica, que se resuelve este sábado 4 de diciembre a partir de las 18 horas? Católica visita a Everton ahí en el Sausalito. 8.000 tickets para los hinchas de Católica, así que a partir de las 14 horas tienen que estar ahí con el F5 para comprar entrada. Y Colo Colo, el mismo sábado 4 de diciembre a partir de las 18, tiene una difícil visita a Antofagasta en el regional Calvi Bascuñán. Escuchamos a Alfonso Parot y seguimos con más Prensa Fútbol en Radio Cero. Tuvo, las veces que estábamos abajo en la tabla, el objetivo seguía siendo el mismo. Nunca bajamos los brazos, nunca... Nos rendimos a la idea de pelear el torneo. Con la llegada de Cristian, obviamente retomamos lo que veníamos haciendo tiempo atrás. Nos liberó en ese sentido. Volvimos a ser ese equipo protagonista que de atacar, de tratar de conseguir los puntos, y gracias a Dios se nos dio, y esperemos que este fin de semana podamos plasmar de nuevo ese buen juego y esa ambición que tiene este grupo que lo viene demostrando hace harto tiempo. Ahí estaba Alfonso Parot, que hizo una frase clave que no hay que pasar por alto. Con Paulucci nos liberamos, recuperamos el protagonismo que teníamos antes. Me parece que la Católica con Poyet, bueno, a West también le pegó un par de palos a Poyet, alabando a Paulucci en la jornada de ayer. Me parece que la Católica ya lo está diciendo, o sea, con Poyet estaban atrapados, era una forma de juego que no le acomodaba, y con Paulucci volvieron a recuperar la alegría, el ir para adelante, ser protagonista, se liberaron, como dice Alfonso Parot. Me parece súper importante también que los futbolistas lo digan, cuando muchas veces se cuidan, no, que no vamos a matar al otro técnico. Me parece que es bueno también que los futbolistas sean claros y reconozcan que cambió totalmente el manejo desde la llegada de Paulucci. Es que, sobre todo, cómo Católica empezó a doblar por las orillas. Católica era un fútbol demasiado frontal y quedaba muy expuesto. Yo siento que habían futbolistas como Parot, como el Catuto Rebolledo, como el Nacho Saavedra, que fueron los principales afectados de la época de Poyet. Nacho Saavedra perdió pero toda claridad en el mediocampo de Católica. Y ahora lo viste empezar a jugar de nuevo con la misma soltura y poquito a poquito empezar a meter pelotas hacia adelante, que me pone muy contento. Parot no tenía una asistencia de gol en todo el campeonato. Y ahora tiene goles y tiene asistencia. O sea, el gol con la U, el gol a La Serena. Salen por la banda izquierda, que era una banda que estaba perdida para Católica. El Chapa Fuenzalida, que vuelve a jugar de lateral, le genera una proyección al equipo y libera a Valencia para que se pueda meter junto con San Pedro y el centro delantero. El cambio es súper relevante. Valver Huerta, que se está transformando en un bastión de la defensa, y que yo creo que fue uno de los primeros que reclamó públicamente, y que también lo hizo su mujer, contra Poyet, que no, el equipo no estaba cómodo. Y por suerte, piensa algo, cuando Católica pierde con Palestino, ese 3-0 en La Cisterna, Colo Colo jugaba al día siguiente. Y si Colo Colo ganaba, le sacaba 8 puntos de distancia. Pero Colo Colo pierde con Cobresal.
de local y se mantienen los cinco. Católica saca a Boyet, entra Paulucci y Católica ha perdido 3 puntos desde ahí. Desde ahí. Que fue solo el clásico con Colo-Colo, los 13 partidos que dirigió Paulucci ha ganado 12, salvo el clásico con Colo-Colo. Y lo que tú decís, Carlos, es súper importante. Mira, Católica no perdió ningún partido de local en esta temporada. Colo-Colo, a diferencia de lo que es la Universidad Católica, perdió 5 partidos jugando en el Monumental. Ahí se marca gran diferencia también en lo que es la campaña entre Colo-Colo y la Católica. Y lo que tú decís, rendimiento alto, Saavedra, Pavarotti, futbolistas que se están recuperando en esta parte final del torneo. A diferencia de Colo-Colo, Leo Gil, que viene lesionado, sigue jugando lesionado y ha bajado muchísimo su rendimiento. Marco Volado, lagunero, empezó con las Lagunas y volvió a desaparecer, dejó de ser trascendente. Iván Morales desapareció. Y empezaron a bajar los rendimientos de Colo-Colo individual, empezaste a perder futbolista, empezaste a perder desequilibrio, no tuviste a Gabriel Costa y te complicaste. Esa es la diferencia en este cierre de torneo. Por un lado, un equipo más lagunero, sin tanta alternativa, y el otro con un rendimiento al alza, con confianza, con figuras que recuperaron su mejor versión en los momentos precisos. Me parece que lo de la Católica es súper merecido también estar ahí a puertas de un tetracampeonato histórico con 3 puntos de ventaja sobre Colo-Colo, que me parece que va a ser tremendo, tremendo para la institución, para la Universidad Católica. Bueno, y lo que mencionabas tú, Carlos, al inicio, Colo-Colo tiene en los test de antígeno se encontró un nuevo caso positivo. Están a la espera del resultado del PCR y Colo-Colo armó una nueva burbuja sanitaria después del partido con la Unión Española. Me parece que fue un poco tardío viendo los antecedentes del plantel de Colo-Colo y lo que perdiste en la antesala del partido con Unión Española, incluido el no tener a tu técnico en la banca, que también me parece que fue súper, súper importante. O sea, Colo-Colo está en una burbuja sanitaria, pero nuevamente puede perder otro futbolista por un contagio de coronavirus. No, y también hay que reconocer, bueno, estar 24 horas antes de un partido esperando una respuesta por un test, cuando lo que tienes que hacer es estar trabajando, pensando en cómo vaya a parar el equipo, motivando al equipo, tener la tranquilidad de cómo vas a armar el equipo que trabajaste en la semana, pero no tenías la certeza. Claro, al fin de cuentas fue solo un futbolista de los titulares, que fue Gabriel Costa, que no estuvo. Pero lo miráis y decís, bueno, ya, pero ¿y qué pasa así? ¿Y qué pasa así? O sea, todo se hablaba en torno a qué va a pasar con Colo-Colo, pero nadie hablaba de cómo tenía que enfrentar Colo-Colo a Unión Española. Y Unión le hizo un partido muy, muy inteligente. Muy inteligente, que hay que destacar. Y destacar a Víctor Felipe Méndez, volante de la Unión Española, 22 años, una promesa joven, que está nominado a la selección chilena. Me parece que hizo un partido muy, pero muy bueno, siguiendo con este rendimiento al alza que nosotros lo habíamos mencionado a lo largo de este torneo, cuando hablábamos de un mediocampo que te imagináis con Pizarro, con Saavedra, con Méndez. Me parece que lo sigue ratificando y ojalá Méndez pueda dar el salto al extranjero también pronto y que todos estos futbolistas de proyección, como tú mencionáis, Carlos, no se queden estancados en el fútbol chileno, que 22, 23 años salgan, que vayan a otro fútbol, que sumen ritmo, que sumen intensidad, que es lo que no hay en el fútbol chileno, y que así también nos sirve para tener mejores alternativas para la selección chilena. Pero lo de Méndez, tremendo, tremendo el fin de semana, tremendo partido, manejó los hilos del partido, y la Unión jugó a su ritmo ahí en el Monumental y pudo marcar diferencias también ahí en Pedreros. ¿Te parece, Carlos, que tomemos un respiro? No, solamente quiero hacer un pequeño comentario. Paolo Hurtado, de verdad, qué farra, compañero, weón, no. Solo decir que he visto futbolistas que se han farreado goles, pero weón, de verdad, yo después del 2-0 de Católica, el segundo tiempo lo vi el de Colo-Colo, y de verdad nunca hace mucho tiempo en mi vida no veía a alguien que se mandara una farra como la que se mandó Paolo Hurtado. Impresionante. Muy bien los chiques Brian Cortés, sí, pero me parece también que lo sufriste porque estáis con la camiseta roja debajo de la cruzada también viendo este fin de semana el desenlace del torneo. ¿Te parece? Pero bueno, que no controlaba nunca la pelota. No, con ventaja, no. Y no sabía, bueno, no condujo nunca la pelota como corresponde a un futbolista profesional. Que eso me sorprendió porque cuando alguien demanda del arco, va con, pero bueno, siempre salía quedando atrás, siempre, bueno, era como Dios mío, de verdad, lo pasé mal. Venía sin fútbol, hay que ser justo también, que venía sin fútbol, se notó en demasiado. ¿Y eso tiene fútbol? Sí, pero eso le favoreció a Colo-Colo porque Unión Española hubiera estado más fina, perfectamente se podría llevar un 3-0, un 4-0 ahí del Monumental. Hagamos un corte, Carlos Piratini, y después volvemos con las fórmulas que necesita la Universidad de Chile para no descender
y también la visita de Gonzalo Fierro para analizar también este desenlace del torneo y conversar ahí de las anécdotas que ha tenido a lo largo de su carrera en el fútbol profesional. Hacemos un corte y seguimos con más Prensa Fútbol en Radio Z. ¿Quieres comer platos típicos caseros pero estás agotado? Tranquilo, PF Listo tiene todo tipo de platos preparados a solo unos minutos de consumir y libre de sellos. Disfrútalos en sus variedades. Pastel de choclo, PF Listo. Pastel de papas, PF Listo. Porotos estilo casero, PF Listo. Lentejas estilo casero, PF Listo. Charquicán, PF Listo. Los más ricos platos caseros se disfrutan mejor junto a PF Listo. Salva tu día con PF. Se dicen muchas cosas de nuestra generación, que son muy individualistas, frágiles o que estamos dormidos. Pero la verdad es que le ponemos cuerpo, color y sabor a todo, porque somos puro carácter. Escudo, hecha con cuerpo, color y sabor. Escudo, hecha con carácter. Carácter es disfrutar con responsabilidad. Producto para mayores de 18 años. Si te preguntan cuál sería la inversión más inteligente pensando en el futuro, ¿qué contestarías? ¿Fondos mutuos? ¿Bitcoins? ¿Acciones en alguna empresa de redes sociales? La verdad es que alternativas hay muchas. Pero una realmente inteligente es una inversión inmobiliaria en InvestSmart de Euro. ¿Por qué estamos tan seguros? Porque somos el único partner en inversiones que te asegura departamentos con entrega inmediata, con un arriendo asegurado por 4 años. Además, puedes pagar el dividendo con el arriendo y dejar en nuestras manos la administración con costo cero. ¿Te gusta la idea? Conversemos en euroinmobiliaria.cl. Seguimos con Prensa Fútbol en Radio Z, capítulo 235. Yo les quiero contar que vayan a futboldeculto.com, la tienda de Prensa Fútbol en Instagram, @futboldeculto, donde los futboleros encuentran todo lo que están buscando, desde libros, juegos de mesa, todo lo que se te ocurra relacionado con el fútbol, futboldeculto.com, la tienda de Prensa Fútbol. Y hasta ahora, Carlos Piratini, ¿qué te ha puesto que fuiste a mirar? ¿Qué tenías para preparar de almuerzo? Me imagino que ya está ahí resuelto ahí con PF Listo, ¿o no, Carlos Piratini? Sí, no sé, es que no sé qué preparar. Porque tengo una lenteja, tengo un pastel de papa, tengo un pastel de choclo y tengo lasaña. Uy, qué rico. Yo me quedo con la lasaña. Ahí estoy en la duda. Estoy en la duda de qué voy a preparar. Mira, pero PF Listo siempre pensó en ti, tiene 4 variedades y muchas variedades de platos preparados, y solo con unos minutos al horno o al microondas los puedes preparar, son libres de sellos. ¿Qué mejor ahí que solución que PF Listo? Por ejemplo, yo me estoy imaginando, dijiste lasaña, y una lasaña boloñesa, PF Listo. ¿Qué mejor para hoy día, para recuperar fuerza después del fin de semana, después de haber visto el fútbol ahí, con lasaña boloñesa de PF Listo? Lo mejor para pasar el hambre, para hacerlo muy, pero muy rápido, y también libre de sellos. La mejor elección ahí con PF Listo, que nos acompaña todos los martes y jueves acá en Prensa Fútbol en Radio Z, al igual que los productos de receta del abuelo, que nos permiten ahí parrillar, como lo vamos a hacer ahí, para ver el final de campeonato este fin de semana, Carlos Piratini. Oye, ¿qué te pareció que Lionel Messi ganara el séptimo Balón de Oro? Sí, es que estamos tan acostumbrados a que Messi haga campañas tan espectaculares, sobresaliente al máximo, que yo creo que es una buena temporada. A la larga, ¿el Balón de Oro? Pero es que estaba por sobre el resto en los años anteriores cuando lo ganan. Y ahora yo creo que sí, fue mucho más parejo con Lewandowski. Pero tiene un valor extra, que es haber ganado una Copa América, que yo creo que lo termina impulsando. Pero sí, yo creo que tiene mérito. No tuvo las temporadas de excelencia con 70 goles, con 4 títulos, pero lideró a su selección. Y tuvo una buena campaña en general. O sea, hizo 41 goles, 17 asistencias. Fue campeón de Copa América. Que yo creo que sí, quizás es la menos espectacular de todas las campañas donde ha ganado el Balón de Oro, pero para mí sigue siendo en cierta forma justificable. Sí, ahora no hay que olvidarse que el premio France Football, este Balón de Oro, es elegido por periodistas de distintos países que votan por 5 o 6 candidatos.
Entonces también tiene que ver mucho con los periodistas que votan por este premio. O sea, hay muchos de Argentina, no hay de todos los países. Entonces también que tengan ojo con eso. Por eso también tiene que ver con estas elecciones que se da cada cierto rato. A diferencia de, por ejemplo, lo que ganó Tiane Endler como la mejor portera del mundo para la IFFHS, que eso tiene que ver con rendimiento, con estadística, con todo lo que ha hecho a lo largo de la temporada, y por eso más que merecido el premio como la mejor arquera del mundo. También apareció en el duodécimo lugar del Balón de Oro como la mejor sudamericana y la mejor arquera del mundo. Así que me parece que Chile puede decir que en este momento tiene la mejor arquera del mundo en Christian Endler, que está ahí con la roja en un cuadrangular en Manaos, en Brasil, pero tenemos la mejor portera del mundo, Carlos Peratini, y eso es un tremendo motivo de orgullo. O sea, creo que nunca hemos tenido, aparte de Elías Figueroa, que no teníamos al mejor en su puesto. Y eso demuestra el valor que tiene Endler para el fútbol masculino y femenino a nivel nacional. Mira, eso es súper importante. Yo creo que un día podríamos dedicarnos a analizar eso y comparar lo que está haciendo Tiane Endler en relación al fútbol masculino y lo que decís tú. Solo se puede equiparar a lo que pasó en algún minuto con Elías Figueroa como el mejor del mundo. El resto no le alcanzó para ser el mejor del mundo en su puesto. Alguna vez fue elegido Jaime Pizarro en el equipo ideal también de France Football el 87, pero eso era mucho más acotado a lo que está haciendo Christian Endler en estos momentos. Podríamos dedicar un capítulo ahí especial para eso y dedicarnos a ese análisis. Pero mientras tanto también leemos a Carlos Gutiérrez, que nos dice: mira, de tanto reírme de Colo Colo cuando estaba a puertas de irse a la B, quizás nos veamos el 2023. Veo olor a potrero en mi Universidad de Chile, que Relojito Romero esté con audífonos escuchando los demás partidos. Mira, y yo le cuento a Carlos Gutiérrez y a todos los hinchas de la Universidad de Chile las fórmulas que tiene que hacer la Universidad de Chile, Carlos Peratini, para zafarse del descenso, porque la U empató con Cobresal, un empate a cero, nuevamente no hizo goles, Relojito Romero quedó conforme porque claro, nuevamente 12 partidos sin ganar la Universidad de Chile después del clásico con Colo-Colo, pero quedó en zona de liguilla de promoción. Y para zafar del descenso, ¿qué es lo que tiene que hacer? Ganarle directamente a Unión La Calera en la última fecha del partido en el Teniente Rancagua. Es lo único que puede hacer para zafarse del descenso y de la promoción. ¿Lo veis posible eso, Carlos Peratini? Futbolísticamente no. Futbolísticamente no. Creo que es mucho más. ¿Qué salva la U? Empatar con Calera, que es probable, es una probabilidad, y que Curicó no le gane o no le saque puntos a Audax en la última fecha. Pero no veo otra fórmula para que la U incluso no se vaya a la B directo. Porque si Huachipato le llega a ganar a Melipilla, y te lo pongo así, si Huachipato le llega a hacer 3 goles a Melipilla de diferencia, la U no le queda otra más que ganar para zafar de todo. Totalmente, sí, porque esas son las tres alternativas de la Universidad de Chile. Si pierde la U con la Calera y Huachipato le gana, como decís tú, gana Huachipato, la U se va directo a la primera vez sin pasar por la promoción ni nada, se va directo a la primera vez ganando Huachipato a Melipilla. Y si la U empata con la Calera, tiene que esperar que Huachipato no gane, porque ahí quedaría en igualdad de puntaje, y tiene que esperar que Curicó pierda. Así que si los acereros también, Huachipato gana por más de 3 goles y Curicó al menos empata, la U también podría descender de forma directa. Así que con un empate y una derrota, la U se puede ir directo a la primera B, salvo que gane. Esa es la única opción de la Universidad de Chile para zafar de todo y superar a un O'Higgins que va a quedar libre en la última fecha del Campeonato Nacional, Carlos. O sea, yo creo que O'Higgins está salvado. A mí me da la sensación que O'Higgins está salvado, porque si Melipilla pierde con Huachipato, ya O'Higgins lo supera por diferencia de gol. Huachipato no puede llegar a la línea de O'Higgins. Entonces, creo, a mi parecer, O'Higgins prácticamente está salvado. Yo creo que la gran sorpresa fue lo que hizo la Serena el fin de semana. Pero todo se define futbolísticamente. Se define para la U con lo que haga la U y con lo que haga Audax con Curicó. No veo otra opción. Y lamentablemente, a mi parecer, por los hinchas de la U, no tiene mucha opción la U. Que no sea al menos jugar la promoción. Futbolísticamente, o sea, ha mostrado. Un milagro lo hace ganarle acá. Bueno, me decía que Calera de local viene a los tumbos, pero ahí sí anda bien. Entonces, además, por último que te hubiese tocado en el Nicolás Chaguán, pero no. Entonces, la tenéis más complicada todavía. Yo de verdad creo que vamos a tener un partido de la U con Copiapó
por el descenso o ascenso en la promoción. Mira, yo le quiero preguntar a un hombre identificado con Colo-Colo, campeón, fue capitán de Colo-Colo, pasó por diversas etapas, hizo las divisiones inferiores en Colo-Colo. ¿Cómo ve esta lucha por no descender, pensando que en el torneo anterior vio a Colo-Colo peleando ahí también la promoción y ahora ve a un Colo-Colo que estaba a puertas del título, pero ve al archirrival de Colo-Colo peleando en el descenso? Le damos la bienvenida acá en Prensa Fútbol en Radio Z a Gonzalo Fierro. ¿Cómo está ahí, Gonzalo? Bienvenido a un nuevo capítulo de Prensa Fútbol en Radio Z. Hola muchachos, muy buenas tardes, ¿todo bien aquí? En casita, descansando un poquito, analizando un poco lo que es el fútbol. La verdad que son parámetros muy distintos los que el año pasado viví, a vivir este semestre con Colo-Colo, y también de la U. Lógicamente es triste, me imagino que los hinchas, exjugadores, deben estar muy, muy tristes, parecido a lo que quizás vivimos nosotros el semestre pasado, porque el club que uno ama está jugando tanto en una promoción o a punto de descender o está en la parte baja de la tabla. La verdad que no es alentador para nadie, pero bueno, todavía queda 90 minutos donde la fe es lo último que se pierde, y la verdad que en ese aspecto ojalá pueda salir lo mejor posible, porque lógicamente la un equipo grande, un equipo que todos sabemos lo que significa en el país, y sería lamentable que tanto la U como cualquier equipo grande pueda descender. Pero Gonzalo, yo creo que hay una gran diferencia entre lo de Colo-Colo el año pasado, bueno, en febrero de este año, y la U de este momento. Que Colo-Colo venía remontando. Quintero había encontrado un poquito el equipo y había sumado triunfo. Por ejemplo, el triunfo con Calera en el Monumental, me recuerdo. Con O'Higgins, un buen partido que se lo empatan al final. Pero uno veía que Colo-Colo estaba encontrando un fútbol. Pese a estar en la posición que estaba, Colo-Colo a algo jugaba, a algo apostaba. En cambio, uno mira ahora a la U, que está en la misma posición que Colo-Colo el año pasado en cuanto a posición en la tabla, puntaje, pero futbolísticamente vemos un equipo completamente perdido. Sí, en eso me acuerdo un poco con lo que tú estás diciendo. La verdad, Colo-Colo el semestre pasado repuntó en lo último. La verdad que había mucha expectativa con lo que venía haciendo. Y la U totalmente distinto, o sea, la U es un equipo que después de haber perdido el clásico en Colo-Colo, cambió rotundamente su estructura, su mentalidad. La verdad no sé mucho más en cuanto a cómo, porque la verdad que los partidos de la U no los vi todos desde que partió con Colo-Colo hacia abajo, entonces tampoco puedo analizar quizás en profundidad cómo están, pero sí lógicamente por los resultados que tuvo, por todo el tiempo que no ha ganado, porque los partidos que quizás, la diferencia que tuvo un Colo-Colo cuando el semestre pasado todo ganando los ganó, o sacó puntos, la U no, la U la verdad que prácticamente un equipo que está sin ideas, sin motivación, y en esta instancia final yo creo que pesa, porque lógicamente todos hablan de la U en este momento, de que después de mucho tiempo puede descender nuevamente, un equipo como tú dices, porque no tiene idea, que no juega bien, que no repunta, entonces se nota que el camarín no está bien, y en esta instancia creo que la mentalidad es lo que más uno tiene que tener claro para poder sacar este partido adelante, y en ese momento creo que la uno lo tiene. Gonzalo, tú hablabas recién de lo que significó el clásico, tú lo viviste desde el otro lado, te tocó ganar muchos clásicos. ¿Cuánto pesa en lo anímico, en lo psicológico, en la historia que tiene la Universidad de Chile con Colo-Colo, que a partir de eso se derrumbó, además de los problemas que tiene internos de Azul Azul, que muchos futbolistas saben que terminan contrato, que se van, que no van a seguir el próximo año, tres técnicos en una temporada? ¿Cuánto influye lo psicológico para ver este rendimiento, no solo en la Universidad de Chile, sino que en el resto de los equipos? ¿Lo anímico pesa tanto en la cancha? Mira, yo creo que sí. Yo creo que en un momento, en un partido a nivel de campeonato, un clásico, ya siempre son partidos lindos de jugar, partidos que en esa instancia, lógicamente, alguien va a llegar mejor que otro, pero después tú entras a jugar y la verdad que los dos equipos tratan de rendir y de ganar el partido que corresponde. Son partidos distintos, partidos aparte en cuanto a lo del torneo, porque se juega afuera, se juega adentro, la prensa, los ídolos, exjugador, entonces una adrenalina distinta quizás a un partido como lo que va a jugar la hora, que es un partido final. O sea, la uno tiene otra opción que ganar ese partido, no hay que el próximo domingo o el que viene, o no, este domingo y no hay más. O sea, si la uno saca un buen resultado, si no se dan los resultados que la U quiere, prácticamente o puede descender o puede jugar la promoción. Este fin de semana creo que el resultado no fue positivo, pero también los equipos que están abajo, en este caso Huachipato, tampoco sumó. Entonces por ahí también a lo mejor ayudó un poco, pero prácticamente creo que en esta instancia la cabeza de los jugadores de la U
no está bien, han pasado muchos problemas durante este semestre, yo creo que son muchos más problemas que lo que pasó con Colo Colo el semestre pasado, mucho más, porque han cambiado tres veces técnico, los dirigentes que en su momento tampoco aparecen, entonces todas esas cosas yo creo que también les juegan en contra. Hay jugadores que terminan contrato, que no saben si siguen, otros que se van, no sé, la verdad que son parámetros quizá a lo mejor parecidos en algunos aspectos en cuanto a lo futbolístico, pero en otros aspectos creo que el semestre pasado Colo Colo estaba mejor anímicamente y mentalmente que la U en este momento. Gonzalo, te quiero llevar a Colo Colo, a la realidad de Colo Colo ahora, porque comentábamos delante, en el bloque anterior, que si miramos solamente lo futbolístico, Colo Colo fue mucho más parejo que Católica y mereció, si no existiera la pandemia, si no existiera el COVID, probablemente ser campeón, porque Católica lo hace mal al comienzo, sobre todo con tener a Poyet como técnico. ¿Pero qué pasa con Colo Colo que en los últimos dos meses o durante este campeonato el COVID no lo ha soltado? ¿Hay temas de protocolo interno? ¿Es desorden de los futbolistas? Porque es el equipo que más lo ha afectado. Entonces, ¿a qué podemos, tú que estuviste dentro del camarín, a qué crees tú que se puede deber que haya afectado tanto esta enfermedad a Colo Colo por sobre el resto de los planteles del fútbol chino? A ver, la verdad que, bueno, uno cuando está en esta instancia, bueno, el tema de la pandemia, del COVID, uno en ese aspecto no puede tratar de decir que no, que yo no me voy a contagiar o no, yo estoy libre de esto. Creo que no, todos estamos expuestos, que trabajamos en fuera de casa, con más compañeros, con más gente, uno está expuesto de repente a contagiarse y lamentablemente a nivel mundial, entonces... Pero sí, lógicamente en esta instancia tú tienes que cuidarte a lo mejor un poquito más, tienes que tomar las medidas necesarias, quizás a lo mejor Colo Colo podría haber hecho lo que hizo en su momento de haberlos concentrado en una burbuja sanitaria, como lo hacen en este caso también los jugadores de selección cuando vienen, más tiempo, haberles dado algunos lapsos libres para ver los familiares, pero que a lo mejor los familiares no hubiesen ido a ver al hotel o a la burbuja, no sé, pero yo creo que en estas últimas dos o tres semanas quizás podrían haber guardaba un poco las energías para lo que era restar el campeonato. Ayer estaba luchando, hace menos de un mes, Colo Colo le gana a Católica, le saca 5 puntos de ventaja, faltando 5 fechas, que es una diferencia positiva. Pero sí, lógicamente, no quiero defender a Colo Colo, no quiero decir qué pasó por eso, pero lógicamente cuando Colo Colo juega con Audax, le toca jugar con Juvenil, ahí empezó todo el problema. Y todos sabemos de que hay una ventaja deportiva que Colo Colo no fue igual que con los demás equipos. Por el tema de que Colo Colo tuvo casi 70 personas aisladas, entre juveniles, en Casalba, trabajadores, entonces creo que ahí no se manejó bien, si ese partido a lo mejor se hizo suspendido, si Colo Colo realmente lo hubiese jugado después con los jugadores que tenía que haberlo jugado, a lo mejor también lo pierdan, a lo mejor tampoco lo ganan, no estoy diciendo que Colo Colo ese partido lo iba a ganar, pero quizá a lo mejor hubiese sido una ventaja deportiva que a lo mejor Colo Colo la hubiese aprovechado mejor o hubiese mantenido esos puntos. Y después ya lo que pasó, por ejemplo, este fin de semana ya es prácticamente responsabilidad propia de club, o sea, me refiero de Colo Colo, ¿no? Son partidos que uno de repente no tiene que cerrar esto de que ya está ganado, sino que se tiene que jugar hasta el último. Católica creo que es un equipo que viene haciendo las cosas hace muchos años bien, y lo mejor que a lo mejor a Católica le pudo pasar es que el técnico anterior se fue y llegó, o dejaron el técnico que tienen actualmente, que conoce muy bien el club y los jugadores. Entonces Católica tomó un rumbo distinto. Jugó partido tras partido siempre pensando en eso. Colo Colo también, pero los resultados no se le dieron. Y como todo Colo Colino, esperamos más que este fin de semana se pueda dar el resultado último para jugar el partido de definición con Católica. Pues, Gonzalo, tú habiendo sido capitán de Colo Colo, uno de los líderes del plantel durante mucho tiempo, ¿crees que faltó liderazgo fuerte aquí de los hombres importantes de Colo Colo, a lo mejor considerando que Colo Colo tiene un plantel súper joven, más allá de lo que pueda imponer Gustavo Quinteros, pero que también los referentes del plantel aquí aparecieran diciendo que se cuidaran, que los más jóvenes tuvieran ojo con el tema del COVID, lo que dices tú, haber tenido un poquito más de cuidado pensando que queda tan poco para lograr un título y que ahora perderlo en la penúltima fecha puede ser visto como un gran fracaso para este Colo Colo en esta temporada? Es que yo creo que líderes hay, Colo Colo tiene. Yo estuve en el Monumental hace un par de meses atrás, he ido a los partidos de Colo Colo, he estado con la gente del club, he estado con el presidente, y la verdad que en ese aspecto aún tengo amigos y conversamos día por medio, y la verdad que en ese aspecto líderes tiene el club, tiene la institución. Pasa por un tema, por lo que te dije anteriormente, o sea, uno no está libre de esto, uno de repente, no sé, va al súper, porque tiene que ir, a lo mejor hay compañeros que viven solos, que tienen que hacer las compras y realmente tienen que hacerlo y ahí se contagian. Entonces,
uno no puede terminar en cuanto al tema de decir, no, yo me voy a contagiar, porque esto es, le puede pasar a cualquiera. A uno es más grave y a otros menos, pero ante eso uno no puede hacer nada. En esta instancia uno, la verdad que trata de cuidarse el doble. Yo por lo menos cuando jugaba partidos importantes, clásicos, finales, lógicamente me cuidaba, pero lógicamente en ese tiempo no teníamos pandemia y no había este tipo de riesgos que uno de repente corre ahora, pero líderes Colo Colo tiene muchos jugadores que yo creo que en su momento en el camarín, día a día, tratan de alentar. He hablado después del partido con el Bum, la verdad que están súper motivados en cuanto al tema que el partido del fin de semana lo van a sacar adelante y van a jugar un partido de promoción. Algunos todavía están con esa confianza de ser campeón, entonces yo creo que esa mentalidad está, solamente de que los últimos partidos, meses, Colo Colo le jugó en contra el tema del COVID, yo creo que ahí fue la diferencia que mejor Católica sacó. Tú, mirando ya más allá de lo que es este campeonato, uno ve con, mirándolo de afuera, uno ve con buenos ojos lo que está haciendo Colo Colo con Gustavo Quintero. Debería haber una renovación de Gustavo Quintero y quizás darle una manga ancha, quizás, o tiene que tener un gerente deportivo que controle un poco la situación. Mira, la verdad que siempre un gerente deportivo ayuda y siempre trata de tener la conexión ahí entre los dirigentes, entre los jugadores, que las cosas salgan bien, el tema refuerzo. Pero en este momento creo que si lo vamos a unos meses atrás o al semestre anterior, Colo Colo con este mismo técnico estaba peleando abajo y repuntó, lo sacó adelante. Llegaron jugadores, llegó un técnico en un momento que nadie quería venir al club. Se confió en el trabajo de ellos y la verdad que fue una confianza que hasta el día de hoy todo hincha de Colo Colo y los jugadores lo agradecemos, porque lógicamente no es fácil ponerse la camiseta de Colo Colo en una instancia tan difícil como lo estaba pasando Colo Colo en ese momento. Ahora Gustavo Quintero para mí es el técnico ideal de Colo Colo, un técnico que trabaja bien, que ve los partidos de buena manera. Este último partido quizá a lo mejor, claro, Colo Colo bajó, a lo mejor el rendimiento, pero no vamos a decir que todo el semestre fue malo, fue un semestre muy positivo. Lógicamente en Colo Colo se exige y la gran meta es ser campeón todos los años y eso lo sabemos todos. Entonces, cuando Colo Colo no es campeón, siempre se habla que es fracaso, que las cosas no salen bien. Pero también no olvidemos que hace un par de meses atrás estábamos a punto de bajar a segunda división con un partido de promoción. Entonces, ahora, después de este proceso, quizás que fue bueno, que fue positivo, que aún no termina, que la verdad que todavía tengo fe y Colo Colo el fin de semana va a ganar, Católica 6 puntos y Colo Colo bajó en un partido de definición con Católica. Y Gustavo Quintero ha hecho las cosas bien, los jugadores también, entonces lógicamente podrían darle un contrato a largo plazo, un proyecto donde él pueda también armar un plantel de otro año competitivo. Han salido muchos jugadores referentes del club y volvieron algunos de corta edad y lo están haciendo muy bien en este momento en Colo Colo. Entonces, no por un partido, por dos bajas que tuvieron en un partido, quizás se puede juzgar, pero sí, lógicamente, hay que ver que esas cosas el semestre que viene no vuelvan a pasar. Mira, Gonzalo, antes de invitarte a jugar la cartilla y la polla de gol, quiero leerte un tuit también desde los tantos que han llegado aquí, muy atento a tu participación acá en Prensa Fútbol en Radio Z. Edwin Ormazábal dice: un grande el joven pistolero, yo tengo la misma edad que Gonzalo Fierro, es más, nací el mismo día, el mismo mes y el mismo año. La diferencia es que él sí quedó en la prueba en el Monumental, dice Edwin Ormazábal. Gonzalo, ¿es verdad que el pistolero pudo ser cruzado o azul también? Sí, o sea, no cruzado y azul de hincha, pero sí podía haber estado en alguno de las dos instituciones, porque antes de llegar a Colo Colo estuve dos veces probándome en Católica y una o dos veces también en la U. Entonces, esto fue a los 13, 14, 15 años, no se dio la posibilidad, y antes de llegar a Colo Colo ya tuve la oportunidad de tomar la decisión correcta y quedarme ahí. Entonces, podía haber sido, quizás el destino no quiso, porque lógicamente soy colocolino y llegué al club que amo y que quería estar. Sí, pues Gonzalo Fierro terminó siendo capitán, uno de los símbolos de Colo Colo, con 9 títulos ahí con Colo Colo, dos Supercopas, una Copa de Estilo, así que ganó mucho ahí con Colo Colo, Gonzalo Fierro, y te quiero invitar a jugar la cartilla de 1341 de la Polla Gol, Gonzalo, que tiene más de 100 millones de pesos a repartir a los 14, ¿cierto? Y que se puede jugar hasta las 14 horas, así que vamos a hacer esta cartilla junto a Carlos Piratini y Gonzalo Fierro para ayudar a la gente a que gane aquí con la Polla Gol. En el partido 1, Gonzalo, el Leeds United contra el Crystal Palace, local, empate o visita. Local. El Leeds le juega ahí Gonzalo Fierro. Carlos Piratini, Southampton contra Leicester. Visita. Visita, dice Carlos Piratini. Partido 3, Gonzalo. Everton contra el Liverpool. Liverpool. Visita, dice Gonzalo Fierro. Partido 4, Carlos Piratini, Regina contra el Ascoli.
O sea, seguimos mucho la liga de la segunda división italiana. No tengo idea, empate. Empate, dice Carlos Piratini. En el día del aniversario 111 de Audax Italiano, así que a propósito de los italianos, le mandamos un cariñoso saludo a los hinchas de Audax. Partido 5, Gonzalo Fierro, Parma contra el Brescia. Ay, me pillaste. Vamos por ya Parma. Local, dice Gonzalo Fierro, en la cartilla 1341 el apoya gol. Carlos Piratini, el Bologna de Gary Medel contra la Roma. Local. Local. Partido 7, Gonzalo, Torino contra el Empoli. Local. Local. Partido 8, Carlos, el Angers contra el Mónaco de Guillermo Maripán. Visita. Partido 9, Gonzalo, Metz contra el Montpellier. Se visita. Visita, dice Gonzalo Fierro. Partido 10, Carlos Piratini, el Nantes contra el Marsella, Jorge Sampaoli. Empate. Partido 11, Gonzalo Fierro, acá en la Polla Gol, 1341, el Rennes contra el Lille. Visita. Visita, dice. Partido 12, Carlos Piratini, Juventud de Nicolás Castillo contra el Bragantino de Claudio Maldonado. Visita, pero parece que ya no es el equipo de Claudio Maldonado, de Nicolás Castillo. O sea, está hasta el fin de torneo, está hasta el fin de torneo, aunque no ha jugado nada. Partido 13, Gonzalo Fierro, Gremio Sao Paulo. Uy, Gremio está al borde. No, Sao Paulo. Sao Paulo visita. Y el último partido de la cartilla, 1341, el apoya gol con más de 100 millones de pesos repartidos a los 14 aciertos, Carlos Piratini, el Fénix contra Boston River. Fútbol uruguayo que lo seguimos menos que en la segunda edición italiana, local. Local, en el partido Mata Cartilla se la juega como local Carlos Piratini, así que hágale caso a Gonzalo Fierro, a Carlos Piratini, puede ganar más de 100 millones de pesos con la cartilla de la Polla Gol, jugándolo hasta las 14 horas. Gonzalo Fierro, ¿cómo va el tema de la despedida, que era una ilusión tener a Ronaldinho en tu despedida? ¿Se ha seguido trabajando en eso, en la despedida, o lo estás postergándola ya para el próximo año? No, dejé hace unos par de semanas atrás, paré un poco todo lo que estaba en conversaciones con algunas productoras, con algunos compañeros también, que bueno, ya los tengo confirmados, pero paré un poco por el tema de que bajaba la fase ahí en alguna comuna, alguna región, entonces lógicamente son riesgos que uno tiene que correr, pero voy a esperar el próximo año, porque quiero que sea una despedida, como lo dije en su momento, inolvidable para mí, una despedida que la verdad que lo pueda disfrutar yo, la gente también, porque quiero que la gente de Colo Colo lo disfrute, no tanto mejor por mí, sino por la gente que va a venir, porque van a haber muchos jugadores que fueron importantes en el club, tanto Colo-Colo de la Quiebra, Colo-Colo 2006, compañeros que triunfaron en Colo-Colo de la 30, entonces quiero que sea inolvidable para todos, que sea un bonito espectáculo, y lógicamente si lo confirmo o ya tengo todo listo y después bajan fase o puedo suspender, no va a ser bonito para todos, así que voy a esperar al próximo año. No pasa más allá, a lo mejor de junio, esto va a ser pronto, pero ya para que sea todo bien, bien lindo y podamos disfrutar todo. Gonzalo, yo te quiero hacer una pregunta que es súper molesta muchas veces, pero tú tuviste tres grandes técnicos que marcaron momentos en el fútbol chileno o en Colo-Colo. Claudio Borghi, Marcelo Bielsa y Paolo Guede. ¿Qué te queda de cada uno? Y si tuvieras que elegir a uno de esos tres técnicos para un equipo tuyo, ¿con cuál te quedarías? A ver, te voy a hacer un resumen. Con Claudio, la verdad que fue un técnico que en carrera fue un ascenso. Gané muchos títulos con él seguido. Fui a la selección. Después con Marcelo Bielsa lo tuve en la selección y con él también crecí mucho. Participando en el Mundial de Sudáfrica. Fui vendido a Flamengo en su momento. Me bancó, como se dice en el fútbol, en momentos que quizás el Flamengo no lo estaba pasando bien y sin embargo él confió en mí. Con Pablo también fue un técnico que nunca tuve un problema en cuanto a los temas futbolísticos, un técnico muy capacitado, que sabe muy bien los partidos, trabaja muy bien todo. Como persona, sí, no me gustó mucho su trato, pero de los tres me quedo con Claudio. Claudio Borghi para mí siempre va a ser el técnico que va a ser muy marcado en mi carrera por todo lo que conseguí, aparte era muy joven, entonces todos me dejaron algo, pero con Claudio fue mi mayor alegría en cuanto al tema de una relación entre un jugador y un técnico. Peino, Gonzalo, los equipos tuyos cuando los dirijas, porque tu idea es ser director técnico, ¿van a ser más cercanos a lo que jugaba Claudio Borghi? ¿O una mezcla de todo? Mira, bueno, tendría que verlo. La verdad, sí, me gusta mucho jugar a mí con laterales volantes, poder jugar rápido. Ahí voy a ver.
comentáis que el fútbol todos los años avanza, cambia la estrategia, el tipo de jugadores. Hace tiempo atrás, año atrás, siempre se jugaba con un 10, ahora el 10 ya como que está desapareciendo un poquito ahí dentro de los esquemas. Muchos jugadores técnicos, perdón, no juegan con un 10 clásico, entonces quizás más adelante a lo mejor no vamos a poder jugar ni con un 9, ni con un 7, ni con un 11 antiguo, sino que vamos a tener que modificar, pero lógicamente ahí vamos a ir viendo la idea. Lógicamente a mí me gusta así siempre al frente, al ataque, que los equipos que yo tenga sean equipos que puedan jugar bien y aparte lógicamente llegar bien al arco rival. Entonces vamos a analizarlo de aquí a un tiempo más. Gonzalo Fierro, te queríamos agradecer la presencia en Prensa Fútbol en Radio Z, nos pilló el tiempo, así que dejamos invitados a todos que sigan en Radio Z con Punto Z, y a Gonzalo Fierro le mandamos un tremendo abrazo y el mayor de los éxitos, y gracias por haber estado con nosotros acá en Prensa Fútbol en Radio Z. Un abrazo, Gonzalo, que estén muy bien. Abrazo, nosotros, que estén bien, cuídense. Nosotros nos volvemos a juntar el próximo jueves y no se mueve la Radio Z. Nos vemos, que estén bien. Chao, chao. Para esos días donde las reuniones